de vuelta. Finalmente hoy, en Nueva Efira, la primera ministra Jean conmemoró el 25º aniversario del final de las guerras Locust. El día de hoy es un honor tener aquí a dos generaciones de hombres y mujeres que afrontaron mil peligros, que libraron las batallas en las que nos forjamos, incluida la batalla crucial de las guerras del péndulo, los campos de Asfo. ¡Santiago! ¡Le ahorraré el discurso motivacional! ¡Ya sabe qué hacer! ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡Hay que hacerlo! Derribar las torres, dejarlos sin comunicaciones y llegar al laboratorio. Si el mando quiere el martillo, tendrá el martillo del alba. ¡Muy bien! ¡En marcha! ¡Muévanse, Gears! Solo tendremos una oportunidad para extraer esos planos. Si acabamos con las torres de comunicación, la base quedará aislada. Sí, señor. ¡Tenemos indies! ¡Arriba! ¡Destrúyanlos! ¡Buen tiro! ¡Suéltalos, rápido! ¡Apunten bien! ¡Mira qué pasa! ¡Muy bien, soldado! ¡Presionen! ¡Corre adelante! ¡El comandante espera! ¡Más indies! ¡Se atrincheraron! ¡Muévanse y rodéenlos! ¡Un indie menos! De verdad lo necesitamos. ¡Qué padre! ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡La torre está adelante! ¡Limpiador! ¡Verde 1! ¡Me acerco a la fogata! ¡Entendido, Verde 1! ¡Wow! ¡Estos nombres sí que son estúpidos! Bien, coloco una carga en esa torre. Carga colocada. ¡Encendimos la mecha! Copiado. Encendiendo la fogata en 3, 2, 1. Estoy cambiando nuestros nombres en clave, Santiago. Te veo en el laboratorio. Sí, señor. El laboratorio está tras esa puerta de seguridad. ¡Nidos de ametralladoras! ¡Dividámonos! ¡Ustedes dos, a la izquierda! ¡Rodeen esos imbéciles!
se inmovilicen. ¡Muévanse! ¡Lanzo una granada! ¡Lanzando fragmentación! ¡Bien! ¡Ahora por la puerta! No se fijen en el desorden. De verdad lo necesitamos. Ustedes tienen los códigos de seguridad. ¡Abran la puerta! ¿Alguien puede ayudarme? Y con eso, la redada está oficialmente en marcha. ¡Vamos! Ya saben, eliminen a los guardias, entren al laboratorio, recuperen los planos y después desaparecemos. ¿Y qué es lo que hace este martillo de Alba? Ganar la guerra. Y con esto todo quedará limpio. Los científicos indie recibirán una oferta que no podrán rechazar. ¡Bien, nos sumamos! ¡Vamos! ¡Laboratorio enfrente! ¡Acábenlos! ¡Está muerto! ¡Bien, entramos! ¡Es hora de reunirse con el comandante! ¡Vamos! ¡Me alegro de que sigas vivo, soldado! ¡Igual, comandante! ¡Vamos por esos tips para poder seguir con la función! ¡Sí, señor! ¡Indies! ¡Vienen del laboratorio! ¡Buena bomba! ¡Dale granada de fragmentación! ¡Te lo agradezco! ¡No me provoques, hermano! ¡Fue buena! ¡Sigue así! ¡Ya terminamos! ¡Lo tengo! ¡Laboratorio asegurado! Tengo ojos, soldado. ¡Ahora, vayamos por esos planos! ¡Muy oportuno! ¡Hágase a un lado, soldado! ¡Esos científicos indie no se mueren por conocernos! ¡Bruce! ¡Sé bueno y abre la puerta! ¡Girls! ¡Escúchenme! Si no salimos en 10 minutos, aborten la misión y lárguense. ¡Bueno, Santiago! ¡A conocer a nuestros amigos! Detrás de usted, señor. ¡Indies a la izquierda! ¡Repélanos! ¡Mantente en posición! ¡Ah! ¡Está demasiado caliente! ¡Ahí va una granada! ¡Aquí viene! ¡Salí granada de fragmentación! ¡Tenemos los planos del martillo! ¡Volvemos arriba! ¡No dejen que entren! Thank you.
Control, el paquete está asegurado. Limpiador, procede a la playa para sacar a Mark. ¿Oyes eso? ¡Morteros! Control, nos atacan con morteros. Entonces les sugiero que corran, comandante. ¡A la playa! ¡Ya, ya, ya! ¡Corran! ¡Larguémonos de aquí! ¡No paren! ¡No veo un carajo! Cuando las fuerzas de la coalición se apoderaron de los planos del Martillo del Alba, aseguramos nuestro futuro en el peor conflicto de la historia de nuestro mundo. Pero solo 2 años después, un nuevo horror. Un nuevo enemigo. Una nueva guerra. Control, una cosa. Desvíen el convoy del coronel. Perdone, Cabo. Ya casi llegamos. Negativo, negativo, Control. La Casa de los Soberanos es zona roja. Cabo Kim, la ciudad entera es zona roja. Entendido, Control. Vamos, Gears. El convoy del coronel Hoffman va a necesitar protección. Cabo, entramos con velocidad. ¡Casi llegamos, Control! ¡Oh, mierda! ¡Es el convoy! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Más de esas malditas cosas! ¿Qué carajo está pasando? ¡Bloquea mis disparos! ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Lo tenemos! ¡Entendido! ¡Levi! ¡Muévanse! ¡Ayuden al coronel! ¿Qué pierdes esto? ¡Abra fuego! ¡Abra fuego! ¡No le hago nada! ¡Las armas no le hacen daño a esa cosa! ¡Necesitamos algo más grande! ¡Cabo! ¡Hay un martillo del Alba en esa camioneta! ¡Yo voy! ¡Soldado! ¡Asegure ese martillo! ¡Ahora es mío! ¡Tenemos el martillo! ¡Satélites listos! ¡Rostiza ese hijo de perro! ¡Sí, soldado! ¡Así se hace! ¡Esos malditos monstruos! ¡Acábenlos! ¡Mierda, son fuertes! ¡Mierda, regresó! ¡Pues rostízalo de nuevo! Esas cosas. ¿Cómo te llamas, Cabo? Kim, señor. Stout y yo necesitamos escolta. ¡Felicidades! ¡Eres tú! Coronel, hay que entrar ahora. Tengo el código de la puerta, coronel. Muy bien, hijo. Defiende las escaleras con el martillo. Volveré en cuanto pueda. ¡Ah, mierda! ¡Esto es malo! Muy bien, escucharon al cabo, ¡que no entren! ¡Vienen por nosotros! ¡Use el martillo! ¡Mierda! ¡Cuidado!
¡Repélalo! ¡Repélalo! ¡Necesitamos refuerzos! ¡No va a pasar! ¡Sigan luchando! ¡Quién sigue! ¡Esto es una locura! ¡No los dejen acercarse a la puerta! ¡Entendido! Los muertos eran cientos de miles. El día de la emergencia obtuvo su nombre. Como muchos, yo era solo una niña. Tiempos oscuros y terribles. Y nuestra victoria no estaba garantizada. Sé que son médicos, pero necesito a todo el mundo en el muro. ¡Ya! Atiendan a ese soldado. Aquí tiene. Muy bien, Gear. Suban esa escalera. ¡Ey! ¡Suban! ¿Dónde demonios estoy? ¡Usa la motosierra y sube esa pared! ¡Madre! ¡Sigue disparando! ¡Destrócenlos! ¡Despejen el patio! ¡No dejen que suban! ¡Elijan sus blancos! ¡No despilfarren! ¡Mierda! ¡Están por todos lados! ¡Vamos! ¡Que no suban! ¡Ya vienen! ¡Nada fuera! ¡Oh, mierda! ¡Aquí vienen! ¡La izquierda está abierta! ¡Vayan y despejen todo! ¡Gancho, se agarre! ¡Encontré municiones! ¡Vamos, Gears! ¡Destrócenlos! ¡Necesitamos ayuda aquí! ¡Fíjate en el plan! ¡Fuego amigo, por favor! ¡No eres tan duro! ¡Uno menos!
¡Sandy! ¡Me serviría algo de ayuda! ¡Ve al otro lado de ayuda, Víctor! ¿Qué tiene esta cosa dentro? ¡Parece que es un tromelito! ¡Recuperémonos y volvamos al campo de batalla! ¡Muy bien! ¡Que alguien vaya a esa torreta y cause estragos! ¡Muéstrame lo que puedes hacer! Dirigidos por Marcus Phoenix, logró acabar con la pesadilla Locus. Él lo hizo. Como me gustaría que el sargento Phoenix estuviera hoy con nosotros. Pensemos por un momento en los hombres y mujeres cuyos sacrificios garantizaron nuestra supervivencia. Gracias a ellos, logramos sobrevivir en la larga oscuridad. Construimos una nueva prosperidad. El mundo creado por la nueva coalición no conoce la guerra, ni el dolor. Es un mundo de seguridad, de familia, un mundo en paz, al fin. Oye, ¿sí vienes? Dame un segundo. ¿Por una mariposa? Sí, mira. ¿Sabes cómo empieza este pequeño? Intentando sobrevivir. Cierto. Pero si sobrevive, aunque la mayoría no, busca cómo cambiar. La larva se convierte en una crisálida. Se destruye y se reconstruye por dentro a sí misma. Cambia de color, de forma. Le salen alas y garras. Se abre paso para salir de su jaula. Y entonces, ya es algo nuevo y hermoso. No hubieras venido. Ahorra saliva, JD. De tal palo, tal astilla. Ya lo creo. Sí, lo soy. Antes protegíamos asentamientos, ahora los atacamos. Qué irónico. En realidad, no. Jeje, eso es lo que hacen los forasteros. Hasta que ustedes llegaron. Ahora... ¡aburrido! Mejor aburrido que muerto, viejo. ¿Hay diferencia? Oh, sin alarmas. Muchas gracias. Sí, no nos vamos a aburrir. En cuanto a lo de morir... ¡Eso no es la alarma de seguridad! ¡Mierda, una llamarada! ¡Protejámonos en el asentamiento! ¡Al vagón todos! ¡Ya! ¡Cuidado! ¡Debemos ir!
entremos a ese asentamiento. ¡No voy a dejar al feo! ¡Vete! ¡Este no era el pronóstico para hoy! ¡Carajo! ¡El rompevientos está cerrado! ¿Qué hacemos ahora? ¡Tenemos que llegar a esa grúa! ¡Hay que cruzar esa valla! ¿Cómo? ¡No hay puerta! ¡Entonces habrá que derribarla! ¡Hecho! ¡Mierda! ¡Ráfagas eléctricas! ¡Que no los toquen! ¡Ya, ya, ya! ¡Aquí estaremos bien! ¿Así? Define bien. ¿No está inmediatamente muerto? ¡Carajo! ¿Qué me perdí? ¿Todo en orden? ¿Kate y su gorra? Bien, bien. Oye, feo, aquí quedas. Oh. Fugitivos. Estos muros de la coalición les dan nostalgia. Vaya, ¿seguimos con los fugitivos? Sabes que no te necesitamos. Reina nos encargó esto a Deli y a mí, no a ti. Lo siento, genio. ¿A dónde va ella? Voy yo. No necesito una niñera, tío. Pues llámame Chaperón. ¿Qué tal si te llamo Resacas? Ay, pero qué gracioso eres, mocoso. Tío, obviamente tienes resaca. De hecho, aún sigo ebrio. Estos asentamientos se construyen hacia afuera, lo que significa que el fabricante está en el centro del pueblo. Lo agarramos y nos largamos. Apuesto a que habrá montones de divis de seguridad. Hace 6 meses que no hay redadas forasteras. Los podemos sorprender. No se puede sorprender a un robot, sabiondo. Nosotros usábamos divis, no lo olvides. ¡Oh, sí! ¡Como en el asentamiento 2! ¡Hey! ¡Eso no fue su culpa! ¡Ah! Tienes más problemas que tu obstinación. Bien, el centro de construcción. Solo hay que descubrir la forma de llegar. Bueno. El único camino es por abajo. ¡Vamos! Abajo. Observador. No nos ha visto. Que no lo haga. Entre más nos acerquemos al centro, habrá más de esos divis en nuestro trasero. Y por eso Del y yo deberíamos hacer esto solos. Si nos atrapan, razonaremos con Jin. Estuve 15 años en la coalición y me dieron todas las condecoraciones. Me gustaría discutir con Jin acerca de la guerra que dices que quería iniciar. O nuestra otra opción, que no nos atrapen. Escaleras, vamos para arriba. ¿Se explicaría por qué está trabajando tan
tan rápida. Qué bueno que era constructor y no observador. Oscar, ¿estaremos bien? Creo que sé cómo evitar a los observadores. Yo me encargo. Ciudadano, no tienes autorización. Nada de ciudadanos. ¿En serio? ¿Qué? Ciudadano implica lealtad a una autoridad centralizada. Me considero parte de un colectivo anarquista. Ciudadano, tu acto violento se tomará en cuenta. Ok. Entonces lo haremos. ¡No lo creo! ¡Robot caído! Ciudadanos legales identificados. Iniciando ataque. Cese y desista de inmediato. ¡Vamos, escondite! ¡Cuidado! ¡Desplazando! ¿Qué es lo que hago con ustedes? ¡Muy bien! Y así sabrán que estamos aquí, cerebrito. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Tenemos un plan. Abrimos paso hasta el fabricante. ¡Granada de fragmentación! ¿Quién sigue? ¡Sorpresa! ¡Bien despejado! Oigan, fugitivos, ¿qué se siente estar del otro lado de estos robots? ¿Extrañan a sus amigos? Tío, ¿ya basta, sí? ¡Cuidado! ¡Tienen más! ¡Asaltando! ¡Necesito algo de ayuda! ¡Veo! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Lanzando granada! ¡Factor destruido! ¡Hecho prisa! ¡Iniciando ataque! ¡Resista y abandone toda actividad hostil! ¡Excelente! ¡Ciudadanos ilegales fijados! ¡Sale choque! Ríndase y prepárese para su detención. ¡Vivi destruido! Esto servirá. Esos fueron todos. ¿Alguien ve la salida? Veo una puerta de seguridad. Una puerta de seguridad cerrada.
A ver, esperen. Déjenme pensar. ¡Wow! JD, ¿tú lo hiciste? No fui yo. ¿Seguros que no son espías de la CGI? Tío, por favor, ¿crees que la coalición intentó las llamadas? ¿Dices que no lo hicieron? Pues incluso si son espías, al menos no tuvimos que enseñarles a pelear. ¿Qué pasa con ustedes, forasteros? La mayoría de la gente de Reina no podría luchar ni para salir de la cama. No quieres que el tío te enseñe. Él me enseñó a luchar. Tienes suerte de que todavía le hable. Oye, fui muy comprensivo. Es una forma de describirlo. No una precisa, pero es una forma. Bien, estamos en el segundo anillo. Debemos estar acercándonos. ¡Despierten! ¡Ya vienen los Vivis! Iniciando combate. ¡Otro pastor destruido! Iniciando detención. ¡No es buen momento para eso! Posibles contactos hostiles. ¡Vamos! Realizando recarga. ¡Sorpresa! ¡Otro pastor muerto! ¡Ahí está el centro de construcciones! ¡Vienen más Divis! ¡Ingrese y desista de inmediato! ¡Ayúdame! ¡De vuelta a la pelea! ¡Pastor destruido! ¡Recarga! La unidad se reubicará. ¡Asaltando! ¡Vamos a platicar! ¡Regalando! ¡Acabe contigo! ¡Levántame! ¡Ya voy! ¡Aguanta! ¡Oye! Activar modo defensivo. ¡Robot destruido! Muchas gracias. Contactos múltiples adquiridos. Bien, municiones. Tenemos autorización para definir a los objetivos hostiles. Iniciando combate. Oh, mira lo que encontré. Blancos identificados. Adiós. No puedo desperdiciarlas. ¡Ja! ¡Más Divis! ¡Vengan por mí! ¡Detener! ¡Sale choque! Ataca objetivos con fuerza no letal. Ciudadanos ilegales localizados. Atacar y suprimir. ¡Adiós! ¡Supresión! Advertencia, yo te ayudo. Sistemas letales activados. ¡Ya estás bien! ¡Lluvia de tuercas! Mira, el centro de construcción está al otro lado de ese muro. A no ser que baje milagrosamente. No, hay que rodearlo. No lo entiendo. Las redadas cesaron, por orden de mi madre. Esto es mucha seguridad. Vamos por el ala de maternidad. ¿Es necesario? ¿Por? ¿Qué pasa? Es que el tema de los bebés... ¿Tienes algún problema con los bebés? No, tengo un problema con que me digan que tengo que tener uno. Lo mejor que hizo mi madre fue criarme lejos de todo esto. Sí, pero bueno, para ser justos hay que repoblar, ¿no? ¿En serio? ¿Dónde firmo?
El centro de construcción. Si ellos siguen el reglamento, porque siempre lo hacen. Bien, el fabricante está adentro. Y entraremos por ese acceso de mantenimiento. ¿Qué esperamos? ¡Vamos a esa puerta de acceso! ¡Tenemos un observador! ¡Contacto! ¡Esto no ha terminado! ¡Un rastreador muerto! ¡Detener objetivos legales! JD, entremos antes de que aparezcan más divis. Oigan, creo que hay un desfile de divis viniendo hacia acá. Rangos hostiles, fijados. Atacando. ¡Me dieron! ¡Tengo! ¡Respuesta letal aproximada! ¡Un pastor muerto! ¡Adiós! ¡Ese es el último! ¡Buen trabajo, cachorros! Ahora secuestremos a ese maldito fabricante. Nunca sobra. Oh, niñas. ¿Qué cosas? La coalición anuló nuestros códigos. Es que somos enemigos del Estado. ¡Por favor! ¿Qué no te enseñaron a hackear cerraduras? ¡Ya quítate! ¡Muévete! Eso es tecnología de punta de la coalición, no creo que... Ok. ¡Vayan por él! ¡Fabricante! Aquí vigilamos. Yo también voy. ¡No, claro que no! Aquí es más seguro. ¡Se está cerrando, cachorro! ¿Qué? ¡Carajo! Adelante con la operación. Sí, el fabricante debe estar en la plataforma. Pues técnicamente es su fabricante.